Hello students, how are you today? El día de hoy vamos a repasar los temas que hemos visto en la unidad 6, the four seasons, las cuatro estaciones, para que al final ustedes realicen el quiz. Y vimos, repasamos el can for possibilities. Today is snowy, está nevando, ¿qué podemos hacer? We can throw snowballs. We can, nosotros podemos hacer eso. Vimos el present simple como acciones que hacemos también en el clima. On rainy days, children wear raincoats. Los niños usan raincoats, abrigos de lluvia o impermeables. They don't wear, ellos no usan swimsuits. También para hacer preguntas usamos do al principio. Do you play in the leaves? Yes, we do. No, we don't. La pregunta con does es para hablar de una sola persona, como ella o él. Does Angie go sledding in winter? Yes, she does. Does Logan go sledding in summer? No, he doesn't. Así es como se responde correctamente. Y eso fue lo que vimos en gramática. Ahora ustedes van a ir a su plataforma y en assignments encontrarán dos partes del quiz. La primera parte es de vocabulario, de weather and seasons, el clima y las estaciones. Recuerden que estas actividades tienen tiempo. Tienen 5 minutos para look at the picture and circle. ¿Cómo es el clima? What's the weather? It's windy or sunny. ¿Qué hacen los niños? Children, go or don't go sledding. Y así van a ir circulando la correcta y le dan clic en submit cuando terminen. La siguiente parte es de gramática y es lo que estábamos viendo, el presente simple y preguntas. Tienen 5 minutos para leer la pregunta, read and answer, y arrastrar la respuesta, si es no they don't o yes they do. Do children drink hot cocoa in winter? Do children throw snowballs in summer? Y aquí arrastran la respuesta. Está bien fácil, ¿verdad? Le dan clic en submit y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.